Empecé a estudiar inglés, alemán y chino. Y desde el primer día el chino me fascinó. Intentamos, digamos, contribuir a que se rompan barreras en nuestros países. Sobre todo lo que supone es una ocasión para facilitar que realmente nuestros alumnos puedan ir allí, que aquí se conozca más China. Es un reconocimiento muy bonito. Que te reconozcan el trabajo de pues, una pila de años, la verdad, pues siempre da mucha satisfacción. En la dinastía Tang, siglo VII-X, utilizan los caracteres de una forma muy gráfica y la poesía de una forma muy gráfica. Entonces, más que leer poesía, veías poesía. Y me pareció absolutamente maravilloso. No había entonces casi nada traducido, prácticamente no se encontraba nada. Y me daba mucha pena que la gente no supiera de la belleza que había. A mí me gusta estar en clase con los alumnos, porque me doy cuenta de que ellos a veces sienten lo mismo que yo sentí. El mundo antiguo nos da muchas claves para entender el mundo contemporáneo y de hecho tenemos la perspectiva de la historia. Eso me gusta mucho y me gusta mucho traducir. Realmente viajas muchísimo a través de los textos y eso me gusta muchísimo. Esos dos aspectos de mi labor profesional, pero también es mi vicio. Yo digo siempre que tengo una mente muy estrecha porque para mí China es profesión, es hobby, es una parte importante, muy sustancial de mi vida. Lo que más me pesa a mí es la visión que hay en general de China en España, que no es buena. Entonces romper un poco esas barreras, eso sería lo que me haría más ilusión. Y que la gente se dedicara todo el mundo a leer literatura clásica, si es China mejor.